más importante es que tienen muy buena materia prima. Está uno de los mejores chefs del mundo. 100 kilos de chipirones. Hoy vamos a hacerlo nunca visto. Vamos a meternos en las entrañas de Casa Lucio para cocinar. No solo hemos conseguido entrar en las entrañas de Casa Lucio. Estamos aquí en la cocina con el jefe de cocina, con Pedro, y encima me ha regalado una chaquetilla de Casa Lucio. A ver si me contratan aquí. Vamos a ver. Y bueno, y lo mejor de todo, esta cocina, que ya no existen estas cocinas, por desgracia. Esto es lo mejor del mundo, donde como cocinaban nuestras abuelas en casa, cocina tradicional, cocina clásica, una cocina de carbón. Vamos a ver, Pedro, lo que está haciendo. Cuéntanos. Okay, estamos empezando a pochar patatas ya, porque ya es la 1:20 y ya empieza a venir el cliente, y pochamos alguna, pero aquí casi se hacen recientes, con aceite de oliva, todas, ¿sabes? Y al momento, para que quede sin grasa y crujiente. Y el fuego fuerte. Claro, es... tienes que pocharlas porque sí. Vosotros tenéis una cantidad, claro, de postre ya doble tirada. Y pochamos algunas, no muchas, porque Lucio no quiere que se pochen, para que se queden crujientes. Y claro, como la cocina es de carbón, pues bueno, pues no ves, ahí las vamos haciendo. ¿Que tiene mucha fuerza? Pues cerramos un poco el tiro, ¿sabes? Claro, eso es una maravilla. La patata lo que tiene es eso, que al freírla fuerte y buena patata, una patata gallega, buena, pues queda crujiente y sin aceite, que te puedes comer una. En Casa Lucio, lo más importante es que tienen muy buena materia prima. Entonces es lo más importante de un restaurante, buen género y buena materia prima. Tienen buen marisco, buen pescado y buenas carnes. Y hoy nos va a hacer también una melucita en salsa verde para que no todo sea los huevos estrellados. Mundialmente conocidos. Pues sigue, Pedro, contándonos un poco qué estamos haciendo. Ya tenemos aquí el ajo y eso, ahora tenemos aquí la melucita en lomos, la pasamos por harina, ¿sabes? Ahí, echamos una gotita de harina para que ligue un poco. Ahí, le damos un poquito la vuelta, así, y le echamos un poquito de guarnición, unos langostinos, eso, y un poquito de sal. Entonces un poquito de caldo de pescado ahí, y no ves lo que te decía de la cocina de carbón, ¿no ves que lo has puesto? Va fuerte, sí. Y va fuerte, pues se ha levantado. Esto la ponemos, la metemos 5 minutos al horno, nada, 2 minutos, porque una, eso, la metemos aquí al horno ahí, ¿sabes? Y ya está. Bueno, habéis visto que Pedro va como una moto, y así es como hacemos los cocineros los restaurantes, porque hay que estar con un servicio, intervienen 100 personas a comer, 200 personas a comer, y hay que estar rápidos. Si no, te pilla el toro, como decimos en nuestro idioma, ¿verdad? La merluza ya la tenemos. Mira, fíjate. Qué buena pinta, Pedro. No hemos tardado nada en hacerla, ¿sabes? Entonces ya se echa aquí y ya pues sería que ya saldría pues al cliente en el plato. Así, ¿sabes? Pero fíjate qué espectáculo de merluza. Fantástica. Es una maravilla. La materia prima es la principal, porque no hay problema. La merluza es buena, o el cocinero es un manaza, o si no, tiene que salir bien. Claro. Mira, esta patata es una maravilla. Esta patata... Hacemos una patata, no se mueve, se queda tiesa. ¿Qué quiere decirse? Que si yo la saco de la sartén, estas así, recientitas, ahí, no tienen casi ni gota de aceite. Y ahora vamos a hacer ahí los huevos. Ahí, ahora hacemos los huevos. No llevan casi aceite, llevan un poco de aceite para que no vaya grasiento las patatas ni nada. Ahora se le echa un poquito de sal. Y es una cosa sencilla. Es una cosa muy sencilla. Y ahora aquí se da la vuelta, ¿no ves? Y no tiene aceite. Ahí. Y se pone ahí. Ponlo allí. Ahora va el camarero. Va el camarero. Vamos, tú, va el camarero. Y ya, ¿no ves? Es una cosa muy sencilla. Ahora, lo que sí tiene que ir es... enseguida al cliente, ¿no ves? Ya está, ni más ni menos, tiene más. Qué cosa más buena esto. Y a comer. Bueno, y esta cosa tan sencilla es conocida mundialmente, para que veas que las cosas sencillas son las que gustan. Pues sí, claro. No hay nadie que más huevos
Yo creo que que mi padre y él. Él con su huevo estirado y mi padre con la tortilla de patata. Y es verdad, tenía que dar un premio a los que tienen gallinas, a tu padre y a mí. Bueno, la gallina no sé, pero el premio a los huevos sí. Bueno, les voy a aconsejar cómo abrir una buena botella de vino. Cortamos la cápsula por debajo del gollete y introducimos el descorchador sin tocar el fondo del corcho para no dejar que caiga ninguna materia del corcho dentro del vino. El corcho sale perfecto, tiene buen olor y la dejamos reposar durante una hora antes de tomar. Estamos en Madrid Fusión, una de las ferias más importantes de España en gastronomía. He venido a Guijuelo para hablarte nada más de jamones, jamones Blázquez. Me encuentro con uno de los expertos en jamones aquí en España. José, cuéntame, yo me quiero comprar un buen jamón ibérico de bellota. ¿Cómo yo sé que está bueno? Pues muy sencillo, has sido el mejor profesional, según tú. Entonces yo te voy a explicar. Para llevarte el mejor tienes que llevarte un jamón ibérico de bellota. Mira, la pata tiene que ser fina, larga y la textura perfecta y la grasa muy suave al tacto, como puedes comprobar. ¿Cómo es que se hace este buen jamón ibérico? En primer lugar, nosotros seleccionamos los mejores cerdos de nuestras fincas. Los traemos a la sala de despiece, los despiezan y luego nos los traen aquí a fábrica perfilados para meterlos en sal. El próximo paso es ponerlos en sal los días que le corresponda. ¡Madre mía! Jamones, jamones. Porque este jamón es de pata negra, de pata negra. Nosotros somos de pata negra. ¡Ole! Os he traído hasta La Rioja para visitar las bodegas Señorío de Villarrica. Vamos a entrar para que nos expliquen cómo se elabora un buen vino. Y para recibirme está Pablo Fernández, enólogo de las bodegas Señorío de Villarrica. Bienvenido. ¿Cómo comienza el proceso? Pues una vez recogida la vendimia, en esta sala hacemos la fermentación alcohólica. Son depósitos pequeños de acero inoxidable, de 6.000 kilos de uva aproximadamente, y hay un depósito por hectárea. La finca tiene 40 hectáreas. La segunda parte de la fermentación es la fermentación maloláctica. Esta se realiza en tinas de madera de roble francés. Aquí el vino se mete para que vaya haciendo una oxigenación, una reducción, oxidación, a través del poro de la barrica y donde el vino ya coge los tonos de la madera. Aquí es donde termina el proceso del vino, en la botella. Desde La Rioja, en las bodegas Señorío de Villarrica, hasta su producto estrella, Delicias de Baco.